Bienvenidos una vez más a su programa Caminando con la Cultura. Mi nombre es Jacinto Adano y pues le damos la bienvenida en primero a todos ustedes, chicos de secundarias técnicas, papás, profesores y toda nuestra comunidad. Estamos muy contentos hoy porque nos visita el Museo de la Ciudad de México. Y bueno, para ampliar el tema, pues presento antes que nada a mi compañero José Luis Pérez. José Luis, ¿cómo estás? Buenos días a todos los que nos ven de la comunidad de secundarias técnicas. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Así es, muchas gracias. Además, nos acompaña la fotógrafa, artista, Silvia González de León. Silvia, ¿cómo está? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Igualmente. Ella está aquí con nosotros porque próximamente inaugura su exposición precisamente en este museo. Pero antes de pasar, vamos a hablar un poquito del museo, porque bueno, nuestro programa es sobre museos y todo lo que sucede dentro y alrededor de ellos. ¿Qué es el Museo de la Ciudad de México? Cuéntanos, José Luis, un poco. Déjame les cuento que he tenido la oportunidad de ir como 5 veces al Museo de la Ciudad de México y cada vez que voy descubro algo diferente, ¿no? Sí. Sobre todo la fortaleza de ese edificio que fue construido en el año de 1776. Ya hace un tiempo. Y que durante 155 años aproximadamente fungió como casa-habitación, como vecindad e inclusive como un espacio para albergar productos, o sea, como accesorias. Se volvió tienda. Y a partir de 1931, con el conde de Calimaya, así es, que era una de las familias que eran importantes en esa época, formó parte del patrimonio nacional. Y por ahí del año de 1960 al 64 hubo una remodelación de este maravilloso espacio museístico ahora, que alberga el Museo de la Ciudad de México, en el cual vamos a encontrar que durante, de 1964 a la fecha, pues ha habido exposiciones, recitales, presentaciones de libros, obras de teatro, y ahora próximamente pues tendremos la exposición de Silvia González de León, ¿sí? Y no sé si a muchos les pase lo mismo, pero siempre que estamos frente a alguna persona con un talento diferente, nos gusta indagar un poquito más. Pues muy bien, ya que diste pie y conocimos un poco más de este impresionante edificio que fue propiedad de, como dijo mi compañero, de los condes de Calimaya, y cuya hija se casa con Joaquín Clausel, uno de los grandes pintores mexicanos, cuyo trabajo en el impresionismo, pues, incluso está patente ahí en esa casa, porque él, después de casarse, se va a vivir ahí, en el piso superior, donde ustedes pueden visitar ahora, hace su estudio, y bueno, él tiene una hermosa obra realmente, que los invito a que vayan ahí al museo y que observen, pues el impresionismo mexicano, ¿no? Siguiendo adelante con la presentación, pues bueno, está Silvia González de León. Silvia, una vez más, bienvenida, por favor. Pues hemos visto un poco de tu biografía, un trabajo impresionante de 30 años ya, quizás un poco más, ¿no? Uno realmente nunca
nunca sabe dónde se descubre artista, aunque hay artistas muy precisos, ¿no? Pero podemos hablar de 30 años, ¿no? Cuéntanos, 30 años en la fotografía. 30 años en la fotografía estenopeica. Así ¿sí? es. Que también se llama fotografía sin lente, porque es. Estas cajas con las que se toman fotografías consisten en una caja oscura con un agujerito por el que penetra la luz y por ahí muy lentamente entra se proyecta la imagen que está en el exterior y entra y adentro de la caja la podemos ver invertida, ¿no? O sea, patas para arriba, digamos. Patas para arriba e izquierda por derecha. En un proceso que sucede pues en todos los ojos de la naturaleza, ¿no? La fotografía estenopeica, chicos, es la primera fotografía, o más bien el primer artefacto, artilugio que sirvió para aislar la realidad en una completa oscuridad. Y verla ya no directamente con nuestros ojos, sino como representada, pero a sí misma, en un fondo, en una caja oscura. Entonces, eso cambió radicalmente la forma de ver el mundo, porque durante milenios solo se había pintado, o sea, tenía que pasar la imagen, tenía que pasar por nuestros ojos, nuestros cerebros, y fluir por nuestras manos como humanos para pintar lo que se deseaba. El descubrimiento o el desarrollo de las cámaras oscuras que tienen su origen pues como 500 años en el pasado permitió que eventualmente pues se desarrollara esta fotografía de la cual Silvia González de León pues es una de las más destacadas representantes desde mi punto de vista al respecto. Y precisamente Silvia, estás a punto de inaugurar una muestra, ¿no? Sí, aunque me gustaría complementar un poco parte histórica que acabas de hablar, porque la cámara oscura, digamos que tiene una antigüedad mucho más remota que 500 años, ¿no? Los primeros testimonios de que existía este fenómeno fueron en China, 5.000 años antes de Cristo, y también con Aristóteles, exactamente, fueron los primeros personas que describieron el fenómeno, ¿no? Uh-huh. Que estando en un cuarto oscuro, totalmente por un orificio penetra la luz y se proyecta una imagen. Entonces fue después, mucho tiempo después, con Leonardo da Vinci, que es digamos que el artista que más descripciones dejó de este fenómeno, ¿no? Que en ese tiempo... De ahí mi asunción inicial de los 500 años debido a la documentación, claro, ¿no? Claro, sí, ahí fue, digamos, un momento muy importante, histórico. Parteaguas ahí, sí. Porque además en ese tiempo se usaba para dibujar, ¿sí? Los artistas se ayudaban de la cámara oscura, ya, digamos, tenía un lente en ese tiempo, era mucho más luminosa, y podían dibujar, y así fue como se descubrió la perspectiva, ¿no? Entonces, los cuadros dejaron de ser muy planos y incorporaron lo que es la perspectiva gracias a la cámara oscura, ¿sí? Así es. Entonces, y la fotografía, pues, la incorporó, digamos, estos avances, claro, ¿no? Ya con avances muy importantes también en la óptica, sobre todo, y en la física, y en el siglo XIX, a mediados, ya Nipse, en Francia, y Daguerre también, hicieron las primeras fotografías. Así es, ¿no? Hubo toda una ebullición ahí en el siglo XIX respecto con la ciencia, y la fotografía toma de hecho su nombre de esas épocas, ¿no? Así es. Y bueno, estamos aquí ahora, pues, a 150 años después de estos momentos, y resulta que los primeros experimentos, ¿no?, hechos pues, durante muchos milenios, como ya vimos, como ya escuchamos, y en el siglo XIX, mediante el desarrollo de tecnologías muy precisas, gracias al maquinismo y a una visión nueva, trajo la fotografía. Y durante mucho tiempo, como a veces pasa, la fotografía estenopeica pasó a estar un poco de lado, me parece. No sé si podamos aclararlo con la maestra Silvia. Y ahora me doy cuenta que yo me equivoqué y dije 5.000 años, pero son 500 años antes de Cristo, no 5.000. Bueno,
2000 años más atrás, pero aún así es una cantidad. Sí, de 5 siglos antes de Cristo, digamos. ¿Sí? Sí, claro que sí, maestra. Platicábamos un poco sobre cómo la fotografía estenopeica, pues, de alguna forma yo le llamo, y lo voy a entrecomillar, desapareció, pues precisamente por el enorme desarrollo tecnológico del siglo XIX. ¿No? Entonces, se va, parece ser que se va, pero no es cierto, porque tenemos aquí a un gran representante mexicano de esta fotografía. Entonces, hablemos más de ella, por favor. Sí, tienes razón, se olvidó o se dejó de un lado, pero siempre estuvo presente porque, en esencia, cualquier cámara es una cámara oscura, ¿sí? Aunque tenga ahora un lente en lugar de un orificio o estenopo. Así es. Y resurgió, retomada por los artistas, digamos, en los años 70 en distintas partes del mundo, ¿sí? Muy importante en Estados Unidos, por ejemplo, en Europa también, y en México en los años 70. Un dato curioso es que el artista plástico y fotógrafo Carlos Jurado hizo un trabajo con su hija, que estaba en secundaria, y le dejaron hacer una cámara estenopeica y tomar fotos. Entonces, él la ayudó y se entusiasmó tanto con los resultados que, a partir de eso, él empezó a investigar y coincidió con este movimiento de resurgimiento del interés, digamos, por este tipo de fotografía. ¿Quiere decir que Carlos Jurado es un referente de usted para haber trabajado ya durante tantos años sobre la... con esta cámara? Así es, yo lo conocí en Veracruz porque él vivía allá, y con él aprendí a hacer la primera cámara estenopeica. ¿Por qué fotografía estenopeica? ¿Por qué tú específicamente la escogiste, más allá de tu experiencia con tus maestros? Porque leí por ahí que fuiste también alumna de una de las grandes de la fotografía mundial, ¿no? Y tuviste oportunidad de conocerla. A Katy Horna, sí, Katy, de acuerdo. Sí, entonces, yo tomé un taller con Katy Horna antes de saber de la fotografía estenopeica, ¿no? De todas maneras, ella fue muy importante en mi formación porque fue la primera vez que yo fotografié con una cámara de formato medio. O sea, quiere decir que ya no de 35 milímetros, que son las más conocidas, ¿no? Es como el celular común de hoy. Sí, esta era una cámara que usaba un rollo fotográfico un poco más ancho, entonces cuadrado, y que tiene mucha más calidad, digamos, a la hora de ampliar las imágenes, ¿sí? Fue muy importante la formación con Katy Horna, una fotógrafa, bueno, húngara que se refugió en México junto con los españoles que vinieron perseguidos por Franco. En ese siglo XX tan tormentoso, que quizás, chicos, pues ya ustedes lo ven un poco lejos. Sí, y ella llegó con ellos y pues dio clases en la Academia de San Carlos, aquí en la calle de Academia, por muchas décadas, ¿no? Yo tuve la fortuna de estar con ella. Sí. Después, viviendo en Veracruz, conocí a Jurado, conocí también las maravillas de la fotografía estenopeica. A mí lo que me interesó de la fotografía estenopeica es que las imágenes que se toman con estas cámaras son diferentes, ¿no? Como la luz penetra muy lentamente, tienen, digamos, un poco más oscuras, pero bueno, como no hay lente de por medio, también todos los planos son definidos, ¿no? Sí. No hay fueras de foco, ¿no? Si, no, digamos, si el agujerito, el estenopo, está hecho del tamaño que debe ser. ¿Cómo nosotros que estamos tan acostumbrados a tomar un celular y tener dos, hasta 4 cámaras ya próximamente en nuestro celular, podemos acercarnos o podemos conocer más de este proceso que hoy determinamos tan, tan fácilmente con un botonazo? Y es importante, a lo que voy es que aquí tenemos una forma de hacer fotografía que funcionó durante siempre, desde que se creó hasta que se inventaron la fotografía digital, que también tiene un gran camino. Ustedes están en contacto directo con una forma de hacer foto que forjó, pues, todo un siglo, ¿no? O sea, realmente el papel fotográfico, los rollos de negativo, eran lo estándar, así como hoy decimos memoria SD, celular.
lo estándar era tener papel fotográfico, tener negativos. Y bueno, las cámaras siempre existieron como tales, siempre van a existir. Lo que cambia es el sustrato. Y es precisamente el sustrato lo que nos atrae y lo que quisiera que Silvia, y ayúdame un poco aquí, José Luis, a extraer todos estos datos, ¿no? Sobre la fotografía hecha todavía, pues, de manera análoga, todavía, ¿no? Y esta es su forma más antigua. Cuéntanos un poco más de tu próxima exposición, por favor. Sí, pues, se inaugura este 28 de febrero y va a estar 2 meses en exhibición, o sea que van a tener tiempo para visitarla. Bastante. Y bueno, consiste en unas 60 imágenes, ¿sí? Que están divididas en series, ¿no? Unas son, por ejemplo, ahora hay un énfasis en la Ciudad de México porque el museo es de la Ciudad de México, claro. ¿No? Entonces se muestran fotos que yo tomé con una beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Se llamaba un diario estenopeico, o sea que las fotografías muestran no solamente la ciudad, sino distintos ambientes, ¿no? Desde ambientes más privados, digamos, en interiores, ¿sí? Retratos, autorretratos, árboles de la ciudad, los viveros de Coyoacán, el centro de Tlalpan, Santa María la Ribera, el centro, etc., ¿no? Entonces ustedes van a poder encontrar imágenes. Dicen, bueno, yo ya he visto eso, sí, pero están tomadas con esta cámara y tienen un carácter más, yo digo, más misterioso, diferente al que se capta con las cámaras instantáneas, ¿no? Como las exposiciones a luz son largas, pues se pueden hacer, se puede uno mover, salir 2 veces. Exacto. Puede uno acercarse mucho a los objetos, cosa que con un lente está limitada, ¿no? Entonces los objetos en primer plano se ven monumentales. Se puede jugar un poco con las escalas, ¿no? Hiciste esto en esta obra. Aquí atrás, chicos, pues hemos estado viendo parte de la obra de Silvia. Como ustedes pueden ver, sí son lugares muy comunes, ¿no? De esta ciudad. Pero sí realmente hay algo diferente, ¿no? En la perspectiva, en esto que dices, de que no hay... La profundidad de campo es muy amplia. Y las cosas que están cerca, pues están tan cerca que parece que están ahí, ¿no? Sí, yo tengo también una escena, por ejemplo, en una mesa y hay un vaso que se ve grande, ¿no? Y era un vasito así, ¿no? Porque me puedo acercar, pues, lo que yo quiera, ¿no? No tengo la limitación del lente que me dice hasta aquí al foco. Si te acercas aquí ya sale desenfocado, se, ¿no? Se borra, ¿no? Como cuando se acerca mucho el dedo al ojo y ya no se ve nada. José Luis, perdón. Sabemos que a través de estos 30 años que lleva haciendo este trabajo, ha tenido experiencias internacionales. Sí. Cuéntenos un poquito de ello. Sí. Bueno, yo me he dedicado, como dice el compañero, 30 años a este tipo de fotografía. Entonces he hecho, es un trabajo muy amplio, ¿no? Diferentes temas. Y he pedido apoyo para hacer residencias en diferentes partes del mundo. Entonces he tenido la oportunidad de estar en Argentina, en Banff, el Centro de Artes de Banff en Canadá, y dando cursos, talleres de cámara estenopeica en Dublín. Fui a hacer una exposición y al mismo tiempo di el taller. Ellos nunca habían tenido un taller así. De esto, cámara estenopeica. Qué ironía, ¿no? Porque, pues, de hecho, por esa zona es donde surge la fotografía, ¿no? Sí, bueno, esto fue en 2007, ¿no? Pero ellos nunca habían tenido un taller. Y desde entonces fue muy emocionante, sí. porque los alumnos trabajaban muy bien a pesar de las condiciones del clima, porque, como ustedes saben, en esas partes llueve todo el tiempo, entonces, pues, las exposiciones a la luz tenían que ser muy largas, ¿no? Horas, supongo, quizás, ¿no? Pues minutos, ¿no? Digamos, muchos, ¿no? En exteriores, pero empezaba a llover y había que correr porque las cámaras, pues, eran así, ¿no? Sí. Entonces, fue muy interesante. Y ellos hacen el taller a partir de esa experiencia cada año, ¿no? Entonces, muy bien. He llegado en el Museo Trotsky aquí, he dado también en Oaxaca, en el Centro Fotográfico Álvarez Bravo, en el CCC, en la Escuela de Cine. Así es. Con niños, con adultos, con jóvenes. Todos, pues, se interesan siempre. Toda una carrera, todo un personaje. La verdad, qué gusto que estés aquí, Silvia. Igualmente. Nos encantaría que esta charla fuera interminable, la verdad, porque hay mucho de donde platicar, mucho que se ha hecho, mucho por hacer.
José Luis, por favor, algo más. Yo que tengo la fortuna, la exposición se inaugura el día 28 de febrero a las 19 horas en el Museo de la Ciudad de México, pero me siento afortunado porque tuve la oportunidad de ver antes algunas de sus obras. Cuéntanos. ¿No? Algunas obras que seguramente aparecen aquí en la pantalla. Claro. Y es maravilloso ver cómo los autorretratos, tal pareciera que Silvia, que está ahí, se mimetiza con el objeto que está atrás. Uh-huh. Es algo impresionante. Y la combinación de ahí del gris, el blanco y el negro, que son parte del resultado de usar una cámara de este tipo, ¿no? Realmente aquí platicamos de esto, pero es sumamente interesante asistir y verlo con nuestros propios ojos, ahora sí que esta exposición, ¿no? Pues ya para irnos despidiendo, pues ya estamos llegando al final de un programa más de Caminando por la Cultura. Ya saben que siempre nos extendemos un poquito por ustedes. Ya hablamos de las fechas, ya saben cuándo es. Por favor, visiten este museo, es un palacio maravilloso. Era un palacio de condes que se convirtió en todo esto que nos comentó José Luis. No se pierdan esta conexión con tecnologías pues muy ajenas a lo que tenemos, y sobre todo a sensibilidades muy específicas sobre esta ciudad, de manos, de ojos, en este sentido, de, pues, una gran, gran artista mexicana, por supuesto, que nos encanta que nos haya visitado, y que muchas gracias. Queremos, por favor, que Silvia nos diga algo para ustedes, chicos, algo que los inspire, que los motive, y que, por supuesto, pues ustedes pueden dejar sus comentarios aquí, que les haremos llegar a Silvia. Sí, bueno, yo sé que los jóvenes están muy interesados en la fotografía digital, pues ahora, afortunadamente, casi cualquier persona puede tener una cámara en su teléfono. Pero bueno, yo los invitaría a que exploren este tipo de fotografía, que es la, digamos, la esencia, la base, el origen, ¿sí?, de esa cámara. Y es importante que ustedes sepan cómo se hacía la fotografía y cómo estos programas digitales que existen en la computadora explican, digamos, o tienen unos términos, ¿sí?, que son en realidad los mismos términos que usan los fotógrafos analógicos, ¿no? Entonces todo viene de ahí, y es interesante que ustedes lo conozcan, ¿no?, y tengan la experiencia de entrar al cuarto oscuro y ver aparecer en esa oscuridad, en el revelador, su imagen, que ustedes mismos tomaron, ¿no? Realmente es un momento muy, muy especial que brinda la fotografía, ¿no? Y bueno, y también pueden ustedes vincularlo con las nuevas tecnologías, porque en la exposición que yo tengo nada más hay cuatro fotos que yo imprimí en el cuarto oscuro, y lo demás está impreso de manera digital, o sea que es una combinación, digamos, entre lo análogo y lo digital, ¿no? Sobre todo. Entonces, no es que tengamos que volver completamente al pasado, sino que es un trabajo de acercamiento a nuestras raíces, ¿no?, a otra forma de capturar el mundo, y que no está peleado para nada con ninguna tecnología, porque al final la fotografía pues es parte de un concepto de la vida que utiliza la tecnología. Hablamos de que en Europa encontramos castillos que tienen un cuarto oscuro precisamente, o sea, no son camaritas, no son, sino precisamente es todo un cuarto en el cual tú te metes, hay un agujerito, y en el fondo, en una pared, está ahí la realidad, como dicen, este fenómeno al revés, pero ahí estaba, ¿no? O sea, era todo un entretenimiento, pero que sin la tecnología, sin la mampostería de esos castillos, pues no sería posible. Entonces, no debemos pensar que fotografía análoga y digital están peleadas, no, al contrario, se complementan mucho. Sí. No sé si estoy en lo correcto. Sí, totalmente. La fotografía siempre ha estado vinculada a la tecnología, ¿no? Este negativo, este positivo que ustedes hicieron, o su propio negativo, lo pueden escanear y de ahí lo convierten en positivo, y de ahí pueden hacer ampliaciones enormes. Yo misma tengo una imagen en el museo
una imagen de la ciudad panorámica que tiene 3 metros de largo. Está impresionante esa imagen. José Luis. No pueden dejar de visitarla. El Museo de la Ciudad de México se encuentra ubicado en la calle de Pino Suárez número 30. Hay una estación del Metrobús en la mera esquina y precisamente se llama Museo de la Ciudad de México. Así es. Si ustedes recorren el pasaje del libro entre Metro Zócalo y Pino Suárez, a la mitad del pasaje hay una salida a la calle del Salvador, ahí está la entrada al museo, ¿no? El museo tiene precios accesibles y pues si llevan su credencial de INAPAM, de estudiante, obviamente tendrán una. Así es. Un descuento, ¿no? Los miércoles es gratuito, chicos, así que pues no los invitamos a que se vayan de pinta, pero si en alguna oportunidad pueden ir un miércoles, por favor, con su credencial y con sus papás, por supuesto. Y no olviden invitar a sus maestros. En fin, pues nos vamos. Muchas gracias. Muchas gracias por su visita una vez más. Gracias a ustedes. No, hombre. Muchas felicidades, chicos, por favor. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Sí, chicos, por favor, visiten esta exposición, vayan al museo, cuéntenos sus experiencias aquí en los comentarios, suscríbanse, denos seguir, siempre me equivoco, quiero decir like, pero en realidad es seguir. Activen las notificaciones de YouTube y compartan. Saludos a nuestro director general, Ernesto Gutiérrez Garcés, por las facilidades que nos da para tener a estos excelentes invitados. Me despido, soy Jacinto Arano. Gracias, José Luis. Gracias, Silvia, una vez más. Que tengas muy bonito día. Sí, encantado. Hasta luego. Gracias.